siempre hay algo interesante. Pues, se hace un arroz muy rico. ¿Verdad que sí? Una fiesta muy apañada. Me alegro que a los jóvenes os gusten estas fiestas de los mayores. Es verdad, una buena fiesta. Estas fiestas se están haciendo desde hace muchos años y la verdad es que cada vez las mejoran más. Y salen muy bien. Que cada año sea mejor. Exacto. Va muy bien, muy bien. Aquí vienen otras señoritas que han colaborado mucho, son las del arroz. Han participado, han colaborado y esto ha salido fantástico. Y aquí un jeep del ejército. Un clásico. Un jeep del ejército. Estas vienen para presumir, pero vamos, no tiene importancia. ¿Qué dice la señora? ¿Ha estado bien al arroz? No habla español. Pues no importa, ¿de qué nación es? ¿Inglés? Alemán. Germany. Pues muy bien, bienvenida a esta tierra. Esta bendita tierra, bienvenida. Estupendo. Bueno, seguimos por aquí. Ah, bueno, pero sí hemos estado, pero no importa, dos veces, ¿verdad? Fabricante del tinao. ¡Hombre! El fabricante de los tinaos estos que tan fresquitos nos ha dado. ¿Y te llamas? Pino. ¿Y la empresa? Pino. Rafael Pino. Rafael Pino. No, está en paro. Bueno, pero esto se hace, bueno, que lo ha hecho estupendo, vaya. Ya, mira cómo se está. Vamos bien, vamos bien. No, pero escucha, ha sido muy deprisa, muy rápido, ¿eh? Hombre, claro, porque había que hacer la última hora, ¿no? Había que hacerlo para la fiesta. A las 12 de la noche nos fuimos a las 12 de la noche. Es normal. Está muy bien. Y allí el jefe está escondido. ¿Por qué se esconde? A la sombra, está cómodo. ¿Ha resultado bien la fiesta o no? Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí está en un entorno estupendo, con rodeado de flores, de rosales. Al fondo, tablones.
Sierra Luja.